Él como hay que estar fuerte, sabiendo de que obviamente va a ser una recuperación larga, pero bueno, con mucha expectativa, esperando que salga todo bien y con muchas ganas de recuperarme lo antes posible. Cuando arranco para el medio en uno de los apoyos siento que como que se rompe una piola. Es ahí cuando, bueno, en la vorágine de la jugada, que es rápida, la seguí, pero después el dolor persistía y fue que decidí tirarme al suelo. Cada momento que te toca lesionarte creo que es inoportuno, es lo que nadie desea, pero bueno, hay que afrontarlo, hay que tratar de ser positivos y, como decía recién, afrontar la recuperación de la mejor manera para que sea todo más leve y estar lo antes posible dentro de la cancha. ¿Le llamó Marcelo Tinelli después de la lesión? Sí, todo el mundo estuvo en contacto conmigo. La verdad que estoy muy agradecido, no solo a la dirigencia, sino a toda la gente que me brindó su apoyo por mensaje de texto, por Twitter. La verdad que es emocionante, más allá de la desgracia de lo que me sucedió, el cariño que se generó con toda la gente, no solo de San Lorenzo, sino a nivel nacional.